Dime en qué ciudad vives y te diré qué futuro tienes. Urbanismo positivo. Foro Mundial de la Bicicleta es cómo construir la ciudad a través de un vehículo ecológico, económico, no contaminante, un vehículo divertido. ¿Qué buscamos? Que la mayor parte de la población use este vehículo como medio de transporte masivo, que se utilice y que los gobiernos le inviertan realmente a este vehículo y no se gaste en vehículos como el vehículo automotor, que ya ha quedado muy atrás. El vehículo automotor no es malo, sino son malas son las políticas públicas que se siguen en él, en ponerlo arriba de la pirámide de jerarquía. La idea es que creemos que el ciclismo como transporte público es indispensable en una ciudad, ¿no? Una ciudad sobre todo como Aguascalientes, que es plana, que el clima lo permite, o sea, las condiciones son muy favorables para el ciclismo, que de forma natural se da. Es una de las ciudades, Aguascalientes, en México, que más penetración de ciclistas tiene, de forma natural, porque pues, es un transporte muy conveniente para muchos. Sin embargo, en la ciudad no existe la infraestructura necesaria para recibir a los ciclistas. Entonces, cuando observamos que en los destinos no había dónde amarrar tu bicicleta, porque pues es un principio básico, si llegas a algún lugar, si le dices, ¿dónde dejo mi bicicleta? Le puedes decir a alguien, oye, le echas un ojito, o te metes a la farmacia con ella, o te metes al cine, o etcétera, pero es muy complicado meter tu bicicleta a los establecimientos. De ahí nació la idea, dijimos, oye, vamos a acercarnos con la ciudad, a decir, oye, permítenos participar para poner infraestructura ciclista, poner bici estacionamientos en destinos importantes de la ciudad para que la gente pueda saber que se puede ir en bicicleta porque sabe dónde la puede amarrar y dónde puede estar segura su bicicleta. Y entonces ahí es donde inicia la idea de fundar Urbanismo Positivo. Pues creo que es muy importante darle visibilidad a la agenda de movilidad urbana para que realmente todas las personas conozcan un poco más y estén un poco más enteradas de qué implica la movilidad urbana, cuáles son algunos de los retos que enfrentamos en Aguascalientes en materia de movilidad, cuáles son algunas de las áreas de oportunidad que colectivamente o conjuntamente podríamos buscar atender para mejorar la movilidad urbana en Aguascalientes y garantizar que los beneficios de una mejor movilidad realmente beneficien a todos y a todas en Aguascalientes. Entonces, ampliar, digamos, el tema, darle visibilidad, creo que es muy importante a través de este tipo de foros. Pues miren, es un evento que hicimos entre varias dependencias, incluido Ultra Noticias, Urbanismo Positivo, el gobierno del estado, el municipio, hay varios activistas, y bueno, la idea de este foro es que es un preforo hacia lo que se viene para los activistas, que es un foro mundial de bicicletas, va a ser en la Ciudad de México, y va a haber algunas sedes previas al evento, que va a ser a final del año, y la búsqueda es que vayamos analizando las políticas públicas en materia de ciclismo, de movilidad activa, de infraestructura para la bicicleta, de regulación o leyes en la parte normativa, la parte presupuestal, la parte desde el activismo, las necesidades que tienen hombres, mujeres y la necesidad de la seguridad vial, un poco con el esquema de por reducir a cero los accidentes en donde está involucrada la bicicleta. Y me parece que hay un tema muy esencial que hoy se da, que es esta conjunción entre lo que la autoridad está haciendo con lo que la ciudadanía está pidiendo a través del activismo, digamos, más significativo del Estado, digamos. Entonces, bueno, se vienen muchos retos con lo que aquí ya se platicó, esquemas presupuestales, esquemas de infraestructura, esquemas de cultura vial, esquemas de capacitación, pero además es la colaboración entre los tres niveles, que es la Federación con la Estrategia Nacional de Seguridad y Movilidad, y además el Estado con la estrategia de movilidad, seguridad vial, promoción de la actividad de la movilidad activa y el municipio con la parte normativa, el regular que los vehículos motorizados respeten los espacios de las ciclovías, que el equipamiento tenga su mantenimiento, etc. Ciudades para la gente. Urbanismo positivo. Ultra Noticias Aguascalientes con Aníbal Salazar, de lunes a viernes a las 6 p.m.